días, bebé Benji. ¿Cómo amaneciste? Yo no sé si mi cámara está sucia o estoy bien ciego yo. Yo no sé si será horroroso o no. Véngase. Buenos días, animalitos hermosos. Oye, ¿cómo la pasaron anoche? Fíjate que, Fabi, que hacían muchos truenos y a mí me dio mucho miedo. En un momento de la noche, viene, mírenme el fantasmilla. Hay un fantasma ahí abajo. Vete, bella. En un momento de la noche salí a ver a los perritos y Checolín estaba todo asustadillo. Y luego me metí, y luego me salí, y luego me metí, y luego me salí. Y bueno, pues estuve a punto de dejar a Checolín adentro porque sí, estaba asustado con los truenos. Aunque, bueno, esa casita la volteé así para... A ver, Comper, no le hagan pipí aquí. Comper. No hagan pipí aquí, linda. Eso no, y se hicieron ahí. En un momento salí, los vi y estaban todos asustadillos. Aunque, hola Jade, yo le dejé la casa abierta allá. Jade muy inteligentemente pues se fue a dormir allá, ¿verdad? La linda, traté de meterla. No hagan pipí ahí, eso no, ahí no, porque está difícil de limpiar, ahí no. En un momento te digo, metí a Linda y Linda se quería salir, ella se quiere salir y ya, no quiere nada más que salirse y pues no hay forma de controlarla porque se pone en la puerta a insistirte. Así que Linda y Jade se fueron a dormir allá, pero Checolín, Chuy, Sandy y tío Chuy, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú, Víctor? Víctor y Albert se quedaron aquí, entonces tuve que voltear la casita para que no les cayera el agua. En realidad está techado aquí, ¿verdad? Pero como el agua pega y rebota, pues se les moja aquí. Vamos a ver si está mojado. No está nada mojado. No quiero que le hagan pipí, linda. ¿Cómo le podemos hacer? Hoy te voy a limpiar ahí porque el hecho de que haya una pipí ahí va a provocar que haya más pipís ahí. Pero bueno, la manada estaba bien. Jade, ahorita la estaba viendo por las cámaras. Tengo cámaras allá en la otra casa y estaba viendo a ver qué estaban haciendo la manada. Y Jade la vi subirse al sillón, amigos. No saben lo feliz que me hace verla así de fuerte y saludable. Y de verdad que yo no sé cómo le hace para subirse al sillón, pero se sube al sillón y ella ya agarró fuerza, amigos. Está agarrando bastante fuerza, como dijeron muchos en el video que hicimos para celebrar con su gorrito. Que oigan, ya, Checolín, no molestes a Charlie, le va a dar un paro cardíaco. Le terminaron su tratamiento y como dijeron muchos, le brilla el pelo, le cambió la cara, su actitud es otra. De verdad que, ay, qué cosa tan bonita. Dile, ahora quiero pasear todos los días. Ahorita quiero pasear con la primera vuelta y la segunda vuelta también. Ahora sí me quiere escapar en la primera vuelta también, pero le hemos estado sacando a pasear en la segunda vuelta con los demás perritos. Y de verdad que es una perrita súper educada, es súper buena, súper tierna, súper cariñosa. Ay, te puedo dar besitos. Ay, qué ricos besitos. Ay, qué bonita, es bien buena, me encanta Jade, me encanta tenerla, me encanta haberla rescatado, me encantan todos ellos. Todos los días agradezco por todos los perritos que hemos rescatado, por todos los perritos que ya no están también. Me gusta mucho agradecer por ellos, me mueve, me levanta con ánimos agradecer por Mati, agradecer por Checolín, agradecer por Jade, agradecer por todos los que hemos rescatado y ahora están con buenas familias. De verdad que es un placer haberlo hecho y estoy frustrado, la verdad, porque yo quisiera rescatar a más, pero pues tengo que poner mis límites hasta dónde puedo llegar mi economía y mi tiempo para seguir rescatando perritos. Hay demasiados. Acuérdense siempre de hacer tu parte, amigos, lo que hagas cuenta. Leí los mensajes de ayer de que fui a la zona rural y había muchos perritos en la calle y muchos dicen, pues es que acá también hay muchos, en todas partes del mundo hay muchos, pero la única forma de terminar con todo esto es esterilizar, crear cultura, pasar el mensaje, que es lo que estamos haciendo con este canal. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en la siguiente aventura del Checolín, Jade y sus amigos. Adiós. ¡Ay, qué bonito bailas! Me encantas. Adiós.